los españoles dijeron los indios idólatras, adoran a las montañas, a los ríos, que tontos son los indios. Ahí se equivocaron. Nunca adoramos nosotros, lo que hacíamos es de respetar al agua, a la tierra, porque eso es vida. We were not adoring them. We were respecting the water and the mountains because they are our lives. Y por eso ahora defendemos lo que es la tierra y estamos en contra de todas las transnacionales, de esas empresas que utilizan la tierra por solamente con intereses económicos y personales. Nosotros, lo que hoy más que nunca, con toda esta unidad, hemos vuelto a reencontrar, compañeros, y estamos seguros. Con el término indio nos molestaban, con el término indio nos humillaron, con el término indio nos colonizaron, con ese mismo término indio vamos a surgir, compañeros. And we are indios, happy that now that we are together, we are not ashamed to be called Indian. Hermanas y hermanos, nosotros somos de la nación guaraní. She's from the Guarani Nation. Buscando justamente revivir nuestras raíces ancestrales, porque eso va a ser nuestra fuerza para seguir viviendo. Entonces vengo trayendo dos tipos de mensajes. So she's bringing two types of messages. La madre, nuestra madre. We are the children, and we have the color of this earth, the earth, our mother. Los nahuas la llamamos Tonantzin. The Nahua people call her Tonantzin. Los nahuas compartimos una historia. The Nahua people share this history. Muchos han sido, somos, los pueblos nahuas que hemos vivido, que vivimos en esto que hoy llamamos México. We have been and we are the people that live in this land that now we call Mexico. Algunos de ellos ya no están aquí, los aztecas, por ejemplo. Many of them do no longer exist here, the Aztec, for example. Otros, como los que hoy aquí estamos, estamos para decir aquí estamos. Others, like us, that are here today, we are here to say that we are here, present. Pero tenemos algo en común los nahuas. Compartimos juntos una misma y trágica historia. But we have something in common, all the Nahua people. We share a very tragic history. La llegada de los cristianos a estas tierras. The coming of the Christians to these lands.
Los cristianos llegaron con una espada y con una cruz para invadir. The Christians came with a cross in one hand and with a sword in the other hand to invade. Llegaron a matar, llegaron a destruir. They came to destroy and to kill. Llegaron a adueñarse de nuestras tierras y de nuestras almas. They came to so that they can own our land and our souls. Llegaron a imponer su religión, la religión cristiana. They came to impose their religion, their Christian religion. Pero la guerra de conquista no ha terminado. But the conquering war has not been finished. It's not over yet. Tampoco la dominación religiosa. Nor is it over the Christian or religious domination. Por el contrario, esta sigue hasta la fecha. On the contrary, this is alive today. Primero, hace cinco siglos llegó en la forma del cristianismo romano. Sí, la Iglesia Católica. First, 500 years ago, it came in the form of a Roman Catholic. Yes, the Christian Catholic. Y hoy se presenta en su forma anglosajona. Today, it comes to us in an Anglo-Saxon way. Sí, en los testigos de Jehová, en los mormones y en todas las nuevas sectas cristianas. Yes, in the Mormons, in the Jehovah Witnesses and all the other different Christian sects. El mundo anglosajón no solo quiere nuestras tierras, también quiere nuestras almas. The white world or Anglo-Saxon world, not only do they want our land, but they also want our souls. Nosotros pensamos que el cristianismo es funcional al capitalismo. As the Nahua people from Huitzilopochtli, we believe that Christianity works in the favor of capitalism. De nada sirve rezar a un hombre judío crucificado mientras el planeta se encuentra en una crisis económica y ecológica. It is useless to pray to a man hanging on a cross, a Jewish man hanging on a cross, when the earth is suffering a crisis of an economical crisis and an environmental crisis. Nosotros pensamos que es nuestro deber cuidar y defender a la madre, nuestra madre, a la tierra, a Tonantzin. We believe that it is a duty to fight and defend our mother Tonantzin. Y para eso debemos hacer renacer en nuestros corazones el espíritu de este continente. And for that we need to be reawaken the spirit of this continent within our hearts. Creemos que así como es necesario decir ya basta a la dominación política, we believe that just as it is important to say enough is enough to political domination, creemos que llegó la hora de decir ya basta a la dominación religiosa. ¡A huevo! It is very important to say enough to religious domination. No estamos proponiendo adorar a dioses antiguos o modernos, ni celestiales o terrenos. We are not proposing to pray or to kneel before ancient gods or modern gods or heavenly gods. Estamos diciendo que queremos ser libres. We are saying that we want to be free. Libres de amar y respetar. Free to love and to respect. Al bosque, a la jungle, the forest, a la selva, a la montaña, al río, a los animales y a nuestros semejantes. The mountain, the river, the animals, and to all our fellow humans. Esto es lo único que puede salvar este planeta. That is the only thing that can save this planet. Y creemos que si lo sagrado se manifiesta en todos los planos de la existencia, ¿por qué no habría de manifestarse en lo político? And we believe that if sacredness can manifest in every single aspect of existence, why can it not manifest in the political aspects as well? Gracias, Tlazocamati. Thank you. Tlazocamati. ¡Papá, vive! ¡La lucha sigue! ¡Papá, vive! ¡La lucha sigue! ¡Papá, vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Papá, vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! La lucha sigue y sigue. Gracias, gracias. En Tawanejus, en que amate guava, me que en chime no guare. O me leim. Lloren diabla, licencia. Bueno, pues, compañeros, compañeras que estamos presentes aquí de
de los grupos indígenas del continente. Mi nombre es Aguileo Félix, vengo representando a la base de Tesia del pueblo mayo, Lloreme Mayo. Estaba diciendo en mi dialecto materno que estamos dándole gracias a nuestro creador, estamos dándole gracias a la naturaleza por permitirnos estar juntos. Mucha gente de los grupos indígenas que estamos presentes, que es cosa que nunca se había visto, como ya anteriormente manifestaron los demás compañeros. Le damos gracias también a nuestros hermanos de la tribu Yaqui por permitirnos estar con ellos aquí. Enseguida también le queremos dar lectura a un documento que elaboramos previamente para presentarlo en esta reunión. En los antiguos yoremias, verbalmente los conocimientos transmitieron. Así los presentes interpretamos el cuadro que figura el dibujo, la cual es la madre naturaleza, la vara de mando divino. Considerando los humanos que es pasajero, aunque parezca un fuego, así es la muerte para nosotros. Apenas nacemos y el fin tiene conexión con el principio. We are barely born and the death is connected to our birth. Pero la sangre que nos une y nos cultiva y su voz inmortal transfiguró en los descendientes la herencia que pertenece a nuestros antepasados. La mejor herencia que se puede dejar a un hijo es un buen nombre. El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito en sus obras. El esqueleto articulado que los tendones enlazan, la sociedad de los huesos y la piel, la corona, la que enlazan la sociedad, donde se encuentra la hermandad en el cuerpo humano, en donde solo la verdad puede entrar como juez, el agua, el aire, el néctar del linaje de la vegetación que educa, civiliza y vigoriza lo físico, que se refleja, es vestidura y adorna con su imagen refinado, silencio por toda la amplitud del universo, la estrella de la vida. La vara de mando, el sol con sus rayos, entra al cuerpo de las especies, se mezcla con su líquido y los purifica, y los arrastra en el tormento de su luz. En la angustia a las especies las reconforta con sus palabras luminosas y con sus rayos sobre el mar, el vapor levanta y embaraza a la madre atmósfera y da a luz a la nube que acaricia con la impresión habitual. Y en todo lo que hace se lleva un registro fiel de todas sus acciones y fortaleza en el cuerpo de la naturaleza. Nosotros somos integrantes del pueblo mixteco. Hombres de la altura, hombres de la nube, porque geográficamente vivimos en la alta montaña. Estamos ubicados entre 2100 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Somos un pueblo antiguo, que ya existíamos 3000 años antes de Cristo. Por eso decimos... That is why we say... que hace 515 años, that 515 years ago, cuando llegaron los occidentales, nosotros dijimos, órale, nosotros pues los descubrimos a ellos. Them, sorry. Y más aún todavía cuando dijeron que llegaron para civilizarnos, les reprobamos su tesis.